Esta es la zona donde voy a realizar el revoltón. Ya he picado el rebozado primero y aquí están los ladrillos ya mojados, el cindri o la cimbra, la gaveta, mahones que se están mojando, un capazo de rápido, el bote, la paleta, el metro, ya a punto de iniciar ya el revoltón. Aquí se ve la cimbra que voy a colocar, que en el vídeo 55 explico cómo se hace una cimbra de esas movibles o extensibles. Mojo la pared, que siempre es importante tener mojada. La viga no es que sea muy importante porque no absorbe el agua, que es hormigón pretensado, pero en la pared, como que revoque, sí que es necesario mojarlo. Ya estoy enyardando el mahón o ladrillo. Y esto, cuando se ponen, hay que poner uno, o se acostumbra a poner uno por cada banda. Ahora con la paleta se le da unos golpecitos en las puntas para darle más fuerza a lo que es el ladrillo. Y los mahones sí que tienen que estar mojados, es muy importante. Cuando se pone la cimbra, lo que hay que procurar es que cargue el mínimo encima, o que se apoye el mínimo encima de lo que es la viga pretensada. El ladrillo tiene que estar bien enyardado. Ahora falta aquí poner la pieza pequeña, que le quitaré, que decimos, un ojo del ladrillo, como se puede ver con la paleta. Y ahora termino de ajustarlo, quitándole los nervios que sobresalen. Hay que fijarse bien cómo cojo el ladrillo y también cómo pico con la paleta. Si no se ajusta bien, o sea, que si no está bien recortado, entonces queda más levantado que los otros y entonces ya no queda perfecto. Siempre procuro que los ladrillos queden bien rejuntados de cemento, que no queden agujeros, que aunque vaya revestido o encima otro día vaya hormigón, me gusta que esté bien tapados. Incluso queda más fuerte y todo en principio.
Ya tenemos una hilera puesta o hecha. Y como que está hecho con cemento rápido, ya se puede sacar la cimbra, que se aguantan perfectamente. Tirando la cimbra hacia en medio, que es la holgura que le queda. Ahora las herramientas, como que ha pasado un tiempo, se ha secado el cemento y lo que tiene que estar es bien limpio o bien limpia, porque así luego no se pega tanto el material en la gaveta. Ahí se puede ver el revoltón ya limpio por abajo. Ahora estoy preparando una pieza ya para que luego no la tenga que estar recortando, porque ya sé que entra a esta medida, ya entra en medio de al final para cerrar el arco o el revoltón. Antes de poner la cimbra, lo que sí hago es que quede bien limpio, porque luego con la cimbra no llego para poderlo limpiar bien. Como he dicho antes, la cimbra lo que hay que hacer es apoyarse nada más medio centímetro por los extremos. Ahora estoy comprobando que la anchura que lo he puesto para que se me apoye bien el ladrillo. Los materiales siempre hay que procurar tenerlos cerca, porque si tienes amasado el cemento rápido, que no tengas que estar buscando y luego se te seca el cemento en la artesa. Ahora le he puesto el pequeño para matar, pues para romper junta, pero tampoco no es muy necesario porque luego en el otro ya no rompe junta. Pero ya lo he puesto aquí y así pues ya queda. Ahora entra muy justo y lo que hay que hacer es romper un poco las esquinas de abajo, porque así entra mucho mejor.
que es lo que he dicho antes, que entonces quedaría muy alto. Todavía no entra bien. Y ya voy a para amasar el cemento y a colocarlo. Ya lo he repicado un poquito para que entrara mejor. Ya están las dos hileras hechas. Ya poniendo la cimbra para hacer la tercera hilera. Ahora ya estoy encementando el ladrillo para poderlo apoyar en la viga. Siempre fijaros que hay que encementarse dos caras de lo que es el ladrillo, la parte pequeña y la parte larga. Primero encemento lo que es la parte pequeña. Ahora ya he puesto dos aquí y ahora ya será poner el otro lado. Fijaros bien cómo encemento, que hay que pasarle la paleta apretando el cemento por cada lado hacia lo que es la esquina del ladrillo. Thank you.
Ahora, una vez quitada la cimbra, voy para rejuntar bien todo lo que es los ladrillos puestos antes de colocarlo y para hacer otra hilera. Si están bien rejuntados, se ve un trabajo bien hecho. Aquí es un poco justo para trabajar, porque está la solera de lo que ya quedará fijo después, pero hay que hacerlo. Aquí ya está hecho. Y como se puede ver, bien rejuntado, tanto por arriba como por abajo. Y ahora podremos ver que con este mismo tipo de forjado, este sistema, se puede hacer un forjado normal. Ahí se pueden ver los ladrillos, las vigas autorresistentes y también la armadura superior, que es la capa de compresión entre vigas.